Hola, bienvenidos a Nuestra Mesa, el primer programa que fusiona la gastronomía y las tendencias en Canarias. Estamos en el Hotel Regency Country, en el sur de la isla de Tenerife. Y como siempre, el plato fuerte nos los presenta el chef Horacio Lessi, quien además hoy tiene un gran reto que cumplir. Aquí en Canarias hay un tipo de turista que busca también estas sensaciones fuertes como la que yo he experimentado hace un minuto entrando con este coche deportivo. Se puede alquilar en cualquier isla mayor aquí de Canarias por hora, por día, para disfrutar de él. En esta nueva temporada vamos a fusionar la moda con los diseñadores de Canarias y la gastronomía. Un diseñador o una diseñadora de aquí nos presentará un traje, un accesorio, un bolso, algo que ella ha creado. Y nosotros en la cocina intentaremos hacer un plato a semejanza y vamos a ver, vamos a estar muy atentos a lo que nos presentará la diseñadora para ver cómo vamos a preparar este plato. Soy Lucía de Suñer Machado, llevo la firma de Lucía de Su. Vamos a empezar esta nueva sección que me parece muy interesante, va a ser una fusión entre moda y gastronomía, una mezcla de dos culturas importantes y tengo este reto de elegir un traje para poder llegar a hacer un plato que se parezca al traje que he elegido. Pues les voy a contar un poco la filosofía por la cual he iniciado a hacer este trabajo. Llevo muchos años viviendo una parte del año en Kenia y me enamoré de las telas y de la cultura africana. Dentro de las telas he elegido varias, algunas para hacer las telas que usa el hombre en la costa para hacer toallas, y luego elegí una tela muy especial que usa la mujer para envolver sus cuerpos. Es una tela que se llama kanga. Esa tela, para la mujer es un tesoro muy importante, la usa desde que nace en el parto, se usan estas telas hasta que muere envuelta en ellas. Es fundamental durante su vida el poseer muchas porque lleva un proverbio, cada tela lleva un proverbio diferente, y con este proverbio la mujer puede comunicar todo lo que quiere expresar en su entorno. Y he hecho, pues he europeizado este producto original keniota. La UNESCO he tenido el gran privilegio y honor que me diera un reconocimiento por usar estas telas y poder transmitir esta cultura ancestral al resto del mundo a través de la moda. Y estamos buscando un traje muy especial para poder llegar a un plato muy especial que va a ser Horacio. Vale, pues yo creo que al final me decido por ese traje. Es un traje que tiene mucho color, creo que va a poder dar mucho juego a cualquier plato que quieran inventar, y este es el reto que yo les hago. Vamos, de todo puede salir de aquí, ¿no? El rojo con el tomate, por favor, puede quedar ideal. Y luego yo creo que por la noche, si es una cena, pues podríamos poner este chal maravilloso, que es la tela que usa el hombre en Kenia para cubrirse, y dentro está forrado con una pashmina estupenda. Bueno, espero que salga un plato maravilloso. Gracias. We'll be right back.
Ya me encuentro aquí en mi cocina y en compañía de Lázaro Rodríguez. ¿Qué tal, Lázaro? Muy bien, gracias. Lázaro es jefe de cocina de aquí del restaurante El Patio, aquí en el Jardín Tropical, y es un canario. Sí, señor. De La Laguna, ¿verdad? De La Laguna, el pueblo de Valle Guerra. Bien, Lázaro, yo creo que la propuesta de hoy, como tú sabes, tenemos que reflejar en un plato lo que una diseñadora nos propone. Y hoy creo que realmente está muy fácil, porque en cualquier cocina tenemos una tinta de calamar para llegar a un color negro. Sí. Como tú viste, la propuesta tiene este color, negro total. Y en tu carta he visto un plato, que es un arroz con marisco, sí, con varias cositas. Y esto es lo que quiere proponer, ¿no? Sí, sí. Hoy hacemos un arroz negro con sepia y carabinero. ¿Va a ser tipo risotto, más meloso o caldoso? No, no, vamos a hacerlo, partimos de un arroz tradicional, pero lo vamos a terminar como si fuera un risotto, ligándolo un poco con nata y parmesano. ¿Qué te parece si vamos explicando los ingredientes de la receta? Sí, arroz bomba, sí, sepia, carabinero, tinta de calamar, después tenemos echalot, tenemos ajetes confitados y frescos, sal, pimienta, parmesano, cebolla, puerro, zanahoria, aceite de oliva, vino blanco, nata y fumé de pescado y hierbas para decorar. Muy bien. Lázaro, uno de los elementos importantes de este plato es seguramente el caldo de tinta de calamar, ¿no? Sí. Aquí tengo una verdurita que yo previamente he ido a comprar a Merca de Nerife, un sitio donde me gusta mucho ir de compra, porque tenemos producto foráneo, producto de aquí, siempre fresco. Sí. Y con esto empezamos a hacer la base para el sí, caldo de tinta, ¿no? Sí. Para el caldo de tinta lo que utilizaremos es una cebolla, sí, un puerro y una zanahoria. Esto lo que vamos a hacer simplemente es fondearlo, ¿vale? Sí. Que sude un poco, que coja un poquito de, no que llegue a coger color, sino simplemente que suda, que se poche, ¿no? Lo que llamamos, sí, pochar en cocina. Una vez que esté pochado, le añadimos 4 bolsitas de tinta de calamar. Sí. Dejamos cocinar un minuto, solo un minuto. Sí. Y una vez que haya cocinado un minuto, le añadimos 1 litro de fumé de pescado, sí, cualquier tipo de fumé, podemos comprarlo en el supermercado ya elaborado. Sí. O si tenemos pescado en casa y tenemos alguna espina, pues podemos, espina, claro, sí, podemos elaborar un fumé. Sí. Y 2 litros de agua mineral. Simplemente llevamos a ebullición, ¿sí?, y una vez que haya hervido, lo que hacemos es reposar media hora. Bueno. Lo dejamos infusionar media hora y ahí ya tenemos el caldo. Muy bien. La base de este arroz. Bueno, ya veo, Lázaro, que has adelantado la primera operación. Sí. La primera operación, que era sofreír cebolla. Sí, la echalot. La echalote, sofreír la... Un poquito de ajete, ¿cierto? De ajete. Y hemos puesto ya la sepia. La sepia. Cortada en cuadrado. Vale. Ahora supongo que después de eso le echaremos un poquito de vino. Sí, primero siempre me gusta marcar un poquito el arroz. Primero le añadimos el arroz para que se selle un poco, sí, y después ya añadimos el vino blanco. Bueno, te he hecho una mano. Entonces. Sí, perfecto, gracias. Un arroz bomba. Sí. De acuerdo, que siempre queda para los risotos, arroces, va muy bien. Yo uso italiano, arborio, carnaroli. Este exactamente es carnaroli. Exacto, es el mejor, para mí el mejor. A mí me gusta, para el tema lo que son los risotos y demás, siempre es, para mí es el mejor arroz que hay ahora mismo en el mercado. Bien, coincidimos perfectamente en eso. Y nada, vamos un poquito de vino blanco, ¿de acuerdo? Hasta que se reduzca. Se reduzca un poquito. Una vez que haya reducido el vino, casi a seco, empezamos a mojar con lo que es el caldo de tinta de calamar. Ya creo que podemos pasar a la siguiente operación, sí, que sería ir añadiendo el caldo. Añadiendo el caldo, siempre el caldo que esté en caliente. Claro, porque si no cortamos la cocción. Cortamos totalmente la cocción. Muy bien. Me gusta dar estos matices, estos pequeños consejos, sí, porque parece que no tiene importancia, pero tiene su importancia, porque si le ponemos un caldo frío, lo que hacemos es cortar la cocción. Paramos la cocción, risotto, sí. Y lo que intentamos es adelantar que la cocción no tarde tanto. Claro. O sea, lo que vamos haciendo es bañando el arroz. ¿Cómo se va consumiendo? Vamos, sí, añadiendo, vamos hasta añadir, llevarlo a cocción. Sí, hasta el punto deseado.
Yo creo que el arroz ya está. ¿Qué faltaría? ¿Mantecarlo un poquito? Sí, solamente un poquito de nata y terminamos después fuera del fuego con el queso, vale. Con el queso parmesano. Y previamente me decía que encima del arroz mismo lo vamos a terminar con el añadido de este estupendo... Sí, un buen carabinero. Carabinero y... Y con sepia. Simplemente nosotros lo que hacemos son cortes transversales. Y después supongo en el otro sentido, ¿no? Sí, para que queden unos cuadraditos muy bonitos. Sí, la estética también la cuidamos mucho. Sí. Y tiene su relevancia, ¿no? Porque el plato empezamos a comerlo con los ojos, realmente. Sí, sí, básicamente sí. Eso... Intentamos nunca repetir ningún plato, eso es una cosa primordial. Entonces, vamos a poner la sepia, sí. Siempre con la parte hacia abajo. La parte que hemos cortado. Sí, la parte que hemos cortado la ponemos hacia abajo. Sí. Utilizamos de la sepia. Esta parte utilizamos también unas patitas, que también, quieras o no, da un toque claro. Muy bonito. Y aprovechamos el producto. Sí. ¿No? Desde el paseo tenemos acceso directo al restaurante. Lo que estamos intentando es volver a captar cliente que antiguamente tenía el restaurante El Patio. Sí. Estamos haciendo, nosotros lo que hacemos, un tipo de cocina, no estamos haciendo una cocina con muchas técnicas, ni porque realmente no creemos tampoco en esas técnicas. Cocina con sentido, ¿no? Sí, lo que nosotros intentamos es utilizar buen producto, primordial, sí. Y respetarlo. Y tener un equilibrio entre lo que es lo tradicional, supongo, y la técnica de hoy, pero siempre un cierto equilibrio. Sí, ¿no? Intentamos hacerlo así porque... Es más accesible a todo. Sí, lo que estamos intentando en el restaurante El Patio es volver otra vez a la esencia del restaurante El Patio. No queremos engañar al cliente, sino simplemente que si decimos que esto es sepia, que sepa sepia, no sepa otra cosa, porque no le vemos sentido. Comparto perfectamente tu Eso es lo que estamos intentando. Lo que intentamos ahora mismo en el restaurante y que creo que, gracias a Dios, estamos llegando otra vez a un nivel de aceptación muy bueno. ¿No? Sí, gracias a Dios, sí, que el restaurante cada vez va mucho mejor. No, además el hotel tiene siempre mucha ocupación. Sí. Esto es muy importante porque te genera clientela, ¿no? Sí, nosotros, gracias a Dios, tenemos bastante ocupación y es un hotel, una compañía que apuesta mucho por la gastronomía. Defiende mucho la gastronomía. Ahora marcamos un poco también el carabinero. Ponemos un poquito de sal y un poquito de pimienta. Esto, no sé tú, pero yo lo cocino siempre muy poco, ¿no? No, poquito. Eso son segundos al final, porque si no pierde lo que es el verdadero gusto del producto. Sí, nosotros aquí la sepia un poquito más, que quede doradita, que es lo que intentamos. Bien, ya creo que hemos llegado casi al final de nuestra receta. Sí. Nos falta mantecar el risotto con nata de parmigiano y el montaje del plato. Bien, bueno. Bien, Lázaro, entonces ya vamos terminando eso. Sí, le añadimos un poco de nata. Sí. Esperamos que reduzca. Y lo que hacemos después simplemente es ligar con el parmesano. Sí, un poquito de queso. Y ya lo tendríamos. Normalmente siempre lo que nos hacemos nosotros es lo quitamos del fuego y lo terminamos fuera del fuego. Añadimos el queso. Digamos descansar un poquito ahí. Sí. Y ahí lo vamos a mantener. Y aquí lo vamos a trabajar. Bien, entonces vamos al emplatado ya. Sí, vamos a emplatar. En un aro, le damos una forma un poquito sí, moderna. Sí, esta es la presentación que tenemos nosotros en el restaurante El Patio. Una presentación creemos que es bastante aceptable para este tipo de plato. Sí. Lo que intentamos no ponerle mucha cantidad de arroz. Uno de mis mentores siempre decía que más de un dedo de grosor nunca. Para el tipo de risotto y demás en un plato. Ahora también influye, ¿no? El grosor de cada dedo, ¿no? Claro. Normalmente lo presentamos aquí. Funciona. Sí. ¿De acuerdo? Bajito. Terminamos con carabinero. Intentamos poner lo que quede centradito. Un poquito de sepia. Utilizamos lo que son las patas. Para darle un poquito también de volumen. Altura. Sí.
es lo que normalmente lleva. Sí. Bien, lo que falta un poquito de color y sabor aún, porque sí, tenemos porque los ajetes confitados, le añadimos un poquito de ajetes confitados que le vienen muy bien a este tipo de plato. Que caiga un poco, vamos un poquito también que caiga. Y después, siempre aquí, terminamos un poquito de color con verde, ¿no? Vamos buscando poquitos de altura. Vale, nos gusta mucho, personalmente a mí me gusta decorar los platos. Tanto la cedera roja, un poquito de orégano, sí, en eneldo, todo esto es ecológico. Y las flores, bien, ¿vale? Y nosotros siempre terminamos con algo de flor, porque nos encanta trabajar con flores. Personalmente a mí me gusta, sí, mucho trabajar, sí, con flores, porque le da una vistosidad al plato. Al final es como una pequeña obra, un pequeño cuadro. Sí, a nosotros nos gusta que se aprecie el trabajo que lleva cada plato de los que elaboramos en este restaurante. Entonces siempre que sea bastante laborioso y que el cliente cuando le llegue a la mesa pues que le sorprenda. Bien, yo creo que es un gran plato. Te voy a decir de entrada que es uno de los platos más atractivos que hemos hecho en nuestra mesa en esta temporada. Yo soy muy, muy espontáneo y digo siempre lo que pienso, ¿sabes? Y los colores, el contenido, este plato tiene todo. Y creo que también hemos logrado la propuesta. Sí, la propuesta inicial, ¿no? Claro, la propuesta de la diseñadora, yo creo que la hemos logrado, la hemos plasmado en el plato. Y nada, nos veremos más tarde, porque quiero conocer mejor tu cocina y ver otra propuesta. Okay. Pero de entrada te digo, me ha gustado muchísimo el plato. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Blanco, mi compañero Jorge Martín, somos del equipo Servivel, empresa que nos dedicamos a los llamadores inalámbricos para camareros, hospitales y diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Vamos a explicar cómo funciona el sistema, es muy sencillo. Los pulsadores van en las mesas y tanto el camarero como el bar piscina en la pantalla, con lo cual pues apretando llamada del camarero aparece el número de la mesa y el camarero evidentemente viene a cancelar la llamada en la mesa en la cruz. Si quiere pedir la cuenta pues apretamos en la E del euro. Entonces la diferencia es que se parpadea, entonces al parpadearse ya puede venir el camarero con la cuenta para el cliente. Después tenemos un pulsador para colocarlo en la cocina, que es de prioridad, que es para llamada de cocina camarero o una mesa VIP. Aumenta la facturación, que atendemos muy bien al cliente. Y sobre todo que con los tiempos que corren aportamos soluciones a los empresarios para que ellos generen más beneficios y les ayudemos un poco con una herramienta de trabajo práctica, sencilla de utilizar y muy económica. Buenos días, soy la doctora Madan y vamos a empezar con un nuevo programa en nuestra sección de nutrición. Hoy vamos a hablar de dos problemas hormonales de la mujer o dos etapas de la transición de la mujer, que son el embarazo y la menopausia. El primer lugar sería el estilo de vida. Desde que aparece la menopausia, nuestras hormonas se comportan un poquito más agresivas, con lo cual hemos de tender un poquito más a quitarnos el estrés, a estar un poco más tranquila. Incluso se habla de que la época que rezábamos el rosario servía para desconexión del mundo externo y hacía que nos mantuviéramos mejor en forma. Ahora lo que se está, digamos, poniendo en práctica es la meditación o el yoga o, por supuesto, la que quiera rezar, que rece. Dentro de lo que son los cuidados alimentarios, hay que tener en cuenta que hay una tendencia mayor a engordar. Y además el engordar no es como antes, se nos mete la grasa justo en la zona abdominal, haciéndonos perder la cintura y teniendo un cuerpo más cuadrado, más tipo varón. En la menopausia el ejercicio digamos que tiene tres puntos que son excepcionales. El primero, sirve para regular nuestro estado anímico, que no debemos de olvidar que es muy importante. En segundo lugar, ayuda a la fijación del calcio, cosa que cuando lo comemos pero no hacemos, estamos sedentarios, se pierde más calcio por la orina y no se pone sedimentado en nuestro hueso. Y en tercer lugar, la masa muscular la iríamos perdiendo, solamente la mantenemos y por lo tanto mantenemos un cuerpo preparado para la vida y joven,
haciendo ejercicio mínimo 40 minutos al día. El segundo apartado que hoy nos ocupa es la dieta en el embarazo. Hay que tener en cuenta que la mujer debe prepararse incluso antes de quedarse embarazada. Hoy día, cuando la mujer ya empieza a proyectar que va a tener su hijo, empieza a tomar ácido fólico con un poquito de antelación, puesto que esta carencia está demostrada y sirve para digamos, garantizar la salud del niño. Cuando una paciente tiene bajo peso, debe subir hasta 15 kilos. Cuando una paciente es normopesa, debe subir entre 11 a 12 kilos. Cuando una paciente tiene sobrepeso o obesidad, y ya la señalamos entre 6 a 8 según los casos. Lo que nosotros comemos va a influenciar de una forma directa a la salud de nuestro hijo. No solamente, digamos, a que no presente enfermedades y no presente carencias, sino también a que sea más o menos inmune, más o menos, digamos, capaz de afrontar determinados aprendizajes. Hoy en Nutrición e Imagen le damos la bienvenida a Alejandro Silvera, quien es nutricionista y que nos va a aportar todos sus conocimientos acerca de las propiedades nutricionales de los platos que nos han hecho hoy Horacio y Javier Mora. Alejandro, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y déjanos entonces tus consejos y cuáles son también las propiedades nutricionales de estos productos con los cuales han elaborado la receta. Pues la verdad que hoy, como en otras ocasiones, el plato que nos han presentado es un plato muy sano. Contiene elementos fundamentales de la dieta saludable, el pescado blanco tan importante hoy en día, muchas veces dejado en la dieta semanal, nos va a aportar unas proteínas que son muy adecuadas, va a aportar sales minerales, algunas vitaminas y debemos decirle a los telespectadores que tiene que estar presente siempre en nuestra dieta, al menos dos veces en la semana. Dos veces por semana, muy bien. El pulpo y los mejillones también son un ingrediente bastante sano, fundamentalmente aportan proteínas, algunos minerales también importantes. Se diferencian un poco quizás de los carabineros, que son también un tipo de molusco, de marisco, lo conocemos, en que quizás las gambas, el carabinero, el langostino, tiene un mayor contenido en grasa, colesterol, sobre todo colesterol y proteínas. Las personas que padezcan de ácido úrico pues tienen que tener un poquito de cuidado. Pero como ya te digo, son elementos muy sanos, unidos a la batata, ya hemos hablado en otros programas la importancia de los hidratos de carbono en la dieta. La batata es muy similar a la papa, a nuestra papa. Aporta, pero es más dulce, ¿verdad? Efectivamente, claro, aporta quizás un poco más de hidratos de carbono. El conjunto al final es verdaderamente pues bastante adecuado. Gratísima experiencia de haber cocinado, porque hoy estuve en la cocina con Paola Herrera. Te doy la bienvenida a Manuel. Además que Manuel Rodríguez ha seguido los pasos de nuestra mesa. Nosotros tenemos en emisión en televisión 2 años y tú has estado en cada una de las temporadas. Sí, he tenido la gran suerte de estar contigo todos estos años y no lo había dado cuenta, pero sí que es verdad que al comentarlo pues he estado desde el principio con ustedes, ¿no? De lo cual me encanta que... Yo creo que la suerte ha sido nuestra, de contar con un profesional como tú, que sabes un montón de vino. Horacio nos hizo una tartar de atún y Paola nos hizo el conejo. No sé con cuál de los dos platos quieres comenzar, yo te voy a dejar a ti que elijas y nos digas entonces con qué vinos de Bodegas Reverón podemos hacer el maridaje. Bueno, comenzamos con el tartar de atún y comenzamos además dando unas pautas. Sabes que el tema del maridaje de los vinos no es nada que esté escrito. Siempre se tiene que hablar de que el maridaje debe ser algo que complemente o el vino con el plato o el plato con el vino. Lo que no podemos hacer es encasillar el vino con un determinado plato porque sí. Lo que quiero decir es que se debe siempre tomar el vino con lo que uno le apetezca. Pero sí que hay cierto, ya que aprovechamos que tenemos el tartar de atún, de que los vinos tintos con los pescados azules no se lleva muy bien. No va. Tiene una explicación química y es que reaccionan los taninos del vino tinto, reaccionan con los pescados azules en general, tanto caballas como bonitos y demás, y te dejan un sabor metálico en boca. Le pasa también a la alcachofa, le pasa con ciertas verduras y ciertos pescados, ¿no? Entonces, no es muy recomendable, alguien lo puede hacer si quiere, pero no es muy recomendable tomar vinos tintos con pescados azules, simplemente porque te deja un sabor no muy agradable en la boca, ¿no? Por lo tanto, nos decantamos por un blanco. En este caso, se ha optado por los quemados albillo fermentado en barrica. Son 2 meses fermentado en barrica de roble
y acompaña muy bien con todos los pescados, pero por su carácter de fermentación en barrica acompaña en general con cualquier comida contundente, ¿no? Pero en este caso yo creo que con el tartar de atún, esta es mi recomendación. Es para maridar ya el segundo plato, que sería el conejo que nos hizo Paula. ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, es un conejo a la antigua, él tiene una salsa no tan fuerte como un salmorejo, para mi gusto, ¿no? En este caso es un tinto con barrica, un tinto criado en barrica, tiene 6 meses de barrica de roble y es, en este caso es el reverón. Esta bodega distingue dos líneas de trabajo, que son todo lo que es pagos de reverón, son vinos ecológicos, tenemos el sello que lo avala, toda la producción es de cosecha propia y bajo el sello de control de agricultura biológica, ¿no? Aparte del sello de control del Consejo Regulador. Y la gama Los Quemados, como el anterior, es de uvas adquiridas a otros, aquí en la zona, en la comarca de Vilaflor, pues que en este caso no es tan ecológica. Yo creo que la explicación muy completa, siempre acertado y muy profesional tus comentarios. Siempre es un placer acompañarlos, ya no lo duden, es un placer acompañarte, acompañarlos y acompañar platos maravillosos con este gran. Hola, bienvenidos a la sección de consultoras de belleza de Mary Kay. Soy Victoria Ballester, directora senior de ventas independientes de Mary Kay España. Me gustaría comentarles que tenemos una aplicación para dispositivos móviles y para iPad que se llama Makeover de Mary Kay, que cualquier usuario se puede descargar y aquí, utilizando tanto una foto de una modelo como cargando nuestra propia foto o la foto de quien queramos, podemos ir viendo qué tonos nos sientan mejor para nuestro maquillaje. E incluso es una idea original de regalo para una amiga, poner su foto, buscar el look que creemos que más le favorece y regalarle ese look. ¿Estás lista para divertirte y transformar tu negocio de maquillaje? Ofrécele a tus clientas el completamente nuevo Makeover Virtual Mary Kay. Es lo último para jugar con maquillaje, donde pueden probar nuevas imágenes con tan solo unos pocos clics. Simplemente seleccionan una modelo con su tono de piel o cargan sus fotos cuando se inscriben. Es muy fácil y es gratis. Pueden probarlo todo, imágenes de maquillistas, imágenes a la moda, hasta imágenes que ellas crean. ¿Y qué más divertido que jugar con maquillaje? Solo escoge un lápiz labial para probarlo y ajústalo para la aplicación perfecta. Me gustaría presentarles a Paola Bonilla, escritora del libro Mi historia por tu sueño. Estamos aquí juntas porque Victoria, tú como consultora de belleza Mary Kay y yo como, en este caso, escritora, nos hemos unido en un proyecto común, ¿no? Un proyecto solidario, un proyecto que esconde, pues eso, este título, Mi historia por tu sueño. Y bueno, de lo que trata es de esa beca, ¿no?, que vamos a dar, una beca de los sueños, una beca que tiene como apellido la beca Mary Kay, ¿no?, para apoyar un sueño en concreto de alguno de los lectores y bueno, apoyar el sueño, intentar que se haga realidad. En el caso de no poder cumplir el sueño al completo, pues sí dar ese pequeño empujoncito mediante una ayuda económica, que es la que patrocina Mary Kay, Victoria Ballester. Mary Kay, a través de los productos de su campaña solidaria, que son estos dos, ayuda a la organización Save the Children en concreto este año y anualmente dona millones de dólares a investigar contra el cáncer de mama y ayudar a las mujeres que han sufrido violencia de género. Yo en este caso lo que haré será destinar mi parte de la ganancia de la venta de estos productos a la beca de los sueños del libro que ha escrito Paola. Y hasta aquí llega nuestra sección de hoy, espero que les haya gustado. Y si aún no tienen consultora de belleza y quieren tener una, que llamen al teléfono que está apareciendo ahora mismo en sus pantallas. Estoy con Daniel Pérez, director de operaciones del Red Level for Families. Daniel, ¿cómo nace la idea del Red Level for Families? Cuando abrió el hotel Gran Meliá Palacio de Isora, ya tenía su propio Red Level, que es la máxima referencia de lujo dentro de la marca Gran Meliá, pero era un concepto solo adultos. Había muchos clientes y mucha demanda de familias, de matrimonios, parejas con hijos,
que querían vivir esta experiencia Red Level, así como clientes que teníamos en Red Level, que después tenían hijos y querían venir también al hotel. Entonces, así es como nace esta idea, Red Level for Families, o este Red Level para familias. En este lado tenemos una especie de conserje familiar que cuida de la familia durante la estancia, viene a la habitación y recoge a los niños y se los lleva al miniclub. Momento perfecto para que los padres puedan ir a Red Level y disfrutar de este espacio solo adultos, piscina, el lounge. Esta persona también está encargada de proveer información, organizar actividades, tanto para adultos como para niños o para toda la familia. Dentro de las habitaciones, ahora estamos en la master suite de un dormitorio, tenemos este tipo de habitación y la master suite de dos habitaciones, que sería la habitación tal como la vemos, unida a una habitación que tenemos al lado. Dentro de la habitación, cuando llega el cliente, la preparamos para los niños. Tenemos un minibar que es gratuito para los clientes, con productos para los niños. Preparamos unas mochilas con juguetes para que disfruten la estancia. Una amenidad de bienvenida y una amenidad que le colocamos en la cobertura por la noche, un vasito de leche con unas galletas. DVD, posibilidad de instalarle una videoconsola, pero no solamente pensamos en los niños. Nuestra idea principal es que los niños disfruten, que los niños se lo pasen bien, que estén a gusto, sorprenderles, pero también queremos que los padres estén a gusto y también disfruten igual que los hijos. Entonces, aunque a los hijos les ponemos una pulsera en la muñeca, con lo cual tienen todas las bebidas incluidas en los bares, en la piscina y aparte también tienen helados, para los padres también pensamos cómo hacerles disfrutar de esta vivencia. Como pareja pueden disfrutar de Red Level siempre que los hijos estén en el miniclub, pero en familia les damos un bono para que disfruten del spa. También le damos la posibilidad de reservar camas balinesas con un 50% de descuento, poder utilizar las pistas de pádel, pistas de tenis, preferencia en reserva de restaurantes, preferencia en reserva de spa, aparte de todos los servicios que ya de por sí tiene Gran Meliá Palacio y Disora. Siempre para ellos, para lo que necesiten, pues lo tenemos ahí. Parte de organización de eventos, me encuentro en la gratísima compañía de Paola Fernández, quien es la responsable de eventos del Hotel Meliá Salinas. Un placer estar contigo, Taylor. Y hoy en nuestra mesa hemos esperado hasta por la noche, aquí en este ambiente preciosísimo del Hotel Meliá Salinas, porque vamos a presentar una boda, mejor dicho, cómo se organiza una boda. Y seguramente si hay alguno en casa que está pensando en casarse, Paola Fernández nos va a decir cómo se organiza una boda. Bueno, lo primero, si están pensando en casarse, que nos llamen ya. Cojan el teléfono y llámenos, por favor. En este marco incomparable, Teilu, una boda es siempre fantástica y la organización es sencillísima. Desde el momento en el que los novios entran por el hotel, sí, hasta el día que se casan, el gran día, sí, tenemos una dedicación exclusiva y es todo absolutamente personalizado para ellos. Es muy difícil, Paola, por ejemplo, si alguien que quiere casarse, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Van a hablar contigo. Exacto. Y luego, ¿cuáles son tus indicaciones? Lo primero es que vengan a ver el hotel, que sí, vengan a ver las diferentes ubicaciones donde podemos celebrar la boda, intercambiar las ideas que ellos tienen con las posibilidades que podemos ofrecerles, que siempre son todas, y en función de eso ir organizando el momento, el gran día. ¿Cuánto tiempo necesitas para organizarla? Bueno, es cuestión de si ellos tienen las ideas claras, sí, para nosotros es muchísimo más sencillo. Y que puede ir desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Exacto. ¿Qué es lo más difícil que te han pedido? Bueno, al final las bodas siempre son muy parecidas, entonces... Sí, nosotros estamos hoy en la playa. Por ejemplo, ¿la organización de una boda en la playa? La organización de la boda en una playa es fantástica. Además, que es algo diferente, ¿verdad? Sí, sí, porque en el mismo lugar se celebra la ceremonia, una ceremonia en este entorno, romántica, familiar, muy exclusiva y privada, con vistas al mar, seguida del cóctel, y se puede organizar también una barbacoa en este ambiente espectacular. Sí, que todo lo que quieran. Llegamos a la suite imperial. Bueno, Telu, ¿y qué te parece?
La verdad que es muy amplia, muy bonita. Sí, la verdad que es una habitación amplia, son dos habitaciones con baño en suite y un salón distribuidos en 233 metros cuadrados. Entonces es normal que la gente cuando entre le da sensación de todo el mundo, un comentario habitual es decir, es más grande que mi casa. Sí, ahora cuando vemos esta amplitud y este lujo, también nos ponemos a pensar, ¿es muy costoso quedarse en una suite imperial? Pues mira, no te voy a engañar, es la habitación más cara de todo el hotel y es un costo alto comparado con el resto de habitaciones. Pero este costo es justificado por, no solo por la situación de la habitación, las amplias terrazas, las vistas que tiene, los jacuzzis que tiene uno de ellos en la terraza, sino también por el servicio que conlleva. Los clientes que se alojan en esta habitación tienen una recepción especial a la llegada, tienen un servicio de minibar completo durante toda la estancia, se le trae el periódico a la habitación, los desayunos, entonces es un precio justificado. Sí, ¿cuánto es el máximo que ha estado un cliente hospedado aquí en esta suite? Pues 37 días. 37 días. Una pareja. Pues qué bien, ¿no? Lo habrán disfrutado muchísimo. Me imagino. Sí. ¿Qué podríamos disfrutar desde la suite imperial? ¿Qué vista? No sé si recuerdas que te comenté que desde muchas partes, desde el hotel y sobre todo desde muchas habitaciones, se puede disfrutar tanto de vistas al mar con el fondo Lago Mera, como de la montaña con el pico del Teide en lo alto del todo. Pues esta es una de esas habitaciones. Así que si quieres disfrutar de las vistas que te acabo de relatar, por favor acompáñame que tengo una sorpresa. Pues muy bien. Nuestra sección de protocolo del programa Nuestra Mesa. Hoy vamos a aprender un par de cosas, un par de trucos para poder usar todos esos bonitos cubiertos, toda esa cubertería y todos esos vasos que tenemos en la mesa, saber cómo usar cada uno de los cubiertos y de los vasos. Empezaremos sencillamente por los primeros cubiertos, en este caso el cuchillo que encontramos a nuestra derecha. El primero que tenemos, sencillamente hay un truco muy, muy fácil. Los cubiertos se usan desde fuera hacia adentro. No tenéis que preocuparos para cualquier cosa, lo que son los camareros siempre disponen los cubiertos así. Entonces tenemos el primer cubierto que sería en este caso para ensalada, luego tendríamos los cubiertos de pescado, en el caso de que tengamos pescado, y los cubiertos de carne. Bien, ¿dónde estarían los cubiertos de postre? Pues sencillamente los tenemos delante del plato, tenemos en este caso un tenedor y una cuchara para ayudarnos en esta tarea. Luego tenemos el plato de pan, donde ponemos el pan y muchas veces también la mantequilla para los comensales. Siempre tendrá su cuchillo en la parte derecha del plato y siempre estará orientado hacia adentro. Nos servirá nada más que para cortar pan y para untar mantequilla si queremos. Luego, pues hay que beber para acompañar un poco lo que es una buena cena, siempre necesitamos bebida. Entonces empezaremos, en el caso de que vayamos a coger varias bebidas, que sean vinos o agua, empezaremos con la copa de vino blanco, que sería la primera que se encuentra a nuestra derecha. Se reconoce fácilmente por esta forma que tiene, en forma de tulipa, que es característica de las copas de vino blanco. Seguimos luego con la copa de vino tinto, que es una copa que se puede llamar o Borgoña o Bordeaux, la copa de Borgoña siendo más grande, pero es una copa redonda, en forma de balón, como solemos decir. Y luego pasamos a la copa de agua. La copa de agua siempre será la última en la fila, ¿vale? Será siempre la que está más a la izquierda de la fila, sencillamente porque el agua es la última cosa que retiramos de la mesa. También podemos tener algún aperitivo, un jerez, un cava, un champagne, cualquier cosa. En este caso, lo que sería la copa de cava se pondría detrás de lo que son las copas de vino. Si tenemos una copa de jerez, de la misma manera podemos ponerla así. Básicamente esto es lo que tenemos para cuando llegamos a un restaurante gastronómico o cuando llegamos a un banquete o a un evento gastronómico, entonces tenemos este montaje. Lo que es el plato que tenemos aquí es lo que llamamos un plato base, no sirve para comer, no, solamente para decorar. En cuanto el camarero vaya a empezar el servicio, siempre nos retirará ese plato. Es conveniente que en este caso tengamos la servilleta ya sobre nuestras rodillas. Básicamente es lo que necesitamos saber para poder aprovechar y disfrutar
una buena cena entre amigos o en un banquete o en un buen restaurante. Soy Arnaud Ronet, soy el director comercial de la estancia y pues muchas gracias por haber asistido a nuestra lección de protocolo. Espero que haya sido de utilidad para vosotros y que os haya dado consejos de buena fe. Una micropigmentación. El primer paso a seguir, rellenar un cuestionario. Vamos a pasar adentro. Como ya tenemos tus datos y ya te leíste el cuestionario, ahora solamente firmar. La micropigmentación consiste en implantar pigmentos vegetales a nivel epidérmico. Bueno, el primer paso ha sido depilar la ceja y ahora intentar pintársela para que ella se la vea bien. Después de haber maquillado la ceja, se le enseña a la cliente a ver si está conforme con la forma. El siguiente paso es colocarle un poquito de anestesia para que la molestia sea lo más mínima. Bueno, ahora retiro la anestesia y comienzo con el tratamiento. Le estoy micropigmentando, poniéndole pigmentos naturales para que vaya cogiendo color e ir sombreando, para que se vea un trabajo pues súper natural. Este tratamiento puede durar de 2 a 5 años, haciendo revisiones constantes cada 2 años. Al micropigmentarse forma un poquito de herida, hay que tener mucho cuidado a la hora de tocárselas por si acaso se puedan infectar. Ya hemos terminado con el tratamiento de la micropigmentación y las recomendaciones finales son usar un pantalla total para el sol. Y si la paciente se va a someter a algún tratamiento de ácido glicólico o similares, tener mucho cuidado sobre la zona porque puede llegar a alterar el tono del color. Okay, I'm ready. I'm tired of trying to fight, but it's wrong and right for my body. Hoy en Pasarela y Sabor les presentamos Gran Canaria Moda Cálida 2012. Pasarela se ha convertido en un referente internacional
presentando novedades de los diseñadores de reconocido prestigio de Gran Canaria. Stop looking at what you ain't got. Start being thankful for what you do got. Let's get it to him, baby girl. Hey, Canaria Moda Cálida es uno de los sellos que identifica la moda hecha en nuestras islas, en especial la moda de baño, que se caracteriza por su calidad, originalidad, así como la mezcla de culturas presente en el archipiélago. Y así hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado allí y nos vemos el próximo sábado. Y como siempre, para la despedida, Horacio seguramente hace alguna travesura y no sé dónde estará metido, así que veamos dónde estará en esta oportunidad. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In
every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry.